La 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 la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara presenta. Buenas tardes a todos. A nombre del equipo de Ediciones Atrasalante, les damos la bienvenida a la presentación de A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, una antología de Liliana Pedrosa. Quiero agradecer especialmente a Laura Niembro, Melina Flores y a todo el equipo de la FIL de Guadalajara este espacio para compartir con el público lector este trabajo editorial en el que convocamos a 100 autoras mexicanas y mexico-estadounidenses que han dedicado parte de su obra a la escritura del cuento. Hay proyectos que requieren tiempo, paciencia y una pasión continuada que cobije el largo camino del trabajo. A Golpe de Linterna es uno de ellos. Es un proyecto editorial que maduró con los años a partir de la trayectoria de 2 décadas en el que desde la academia se dedicó a tejer una genealogía de mujeres cuentistas que atraviesa los siglos XIX y XX, hasta llegar hasta nuestros días. De nuestras conversaciones, como investigadora y editor, recuerdo en que además de la gran calidad de las autoras que leímos con gozo y entusiasmo, y que fueron seleccionadas para esta antología, había una urgencia histórica, social y cultural que debía ser atendida. Comprendimos muy pronto, y este fue uno de los principales motores, la necesidad de hacer un manifiesto con estos libros. Las mujeres no se encuentran suficientemente representadas en el continente literario tan amplio y diverso. Reunir 100 escritoras y trazar una ruta con varios niveles de lectura, literarios e históricos, que además dialogaran entre ellos, no es un asunto sencillo. Por eso, esperamos pacientemente a que Liliana hilara finamente estas capas por donde atraviesa el tiempo histórico, los temas, las geografías, las diversas lenguas nacionales y, por supuesto, las propuestas estéticas de las escritoras. Conseguimos un coro de 100 voces tan distintas entre ellas como deslumbrantes. Dentro de la editorial, cuidamos este proyecto desde su proceso de transcripción de casi 1000 páginas. Aquí hago una especial a Evelyn y a José Javier por todo el trabajo en ello y por toda la dedicación, hasta que llegamos al diseño de sus 3 portadas y la caja con ilustraciones de la artista Susana Ríos. Elegimos la imagen de una bicicleta justo para representar la liberación de las mujeres con este vehículo, con el que desde finales del siglo XIX se podían desplazar sin dar cuentas a nadie. Cuidamos los detalles de las mujeres en cada portada a través de distintos elementos que distinguieran su época. Los periódicos que realizaban grupos de mujeres, las marchas, los movimientos feministas. Los privilegios no son más que el resultado de una serie de opresiones de un grupo. La historia de la literatura no está exento de ella. Quienes la han contado han repetido a través de sus privilegios denominaciones por género, raza, clase social y diversidades sexuales y culturales. Con A Golpe de Linterna, hemos querido poner también este diálogo sobre la mesa y ser consecuentes con el tiempo histórico en el que vivimos, leer y leernos desde otro lugar, la dominación de un solo discurso, para poder ofrecer también lo que consideramos lo mejor de nuestras lecturas desde una descentralización del discurso. Para esta presentación, Liliana y yo invitamos a 2 escritoras de larga trayectoria en el cuento para seguir conversando sobre estos temas, pero sobre todo para celebrar una larga tradición de mujeres en nuestra literatura y que una parte, para nosotros muy importante, está en A Golpe de Linterna. De verdad, gracias por acompañarnos y a las escritoras Magali Velasco Vargas y Socorro Venegas y a la antologadora e investigadora Liliana Pedrosa. Muchísimas gracias, Iván, por esta presentación. Yo voy a hacer una breve introducción antes de darle la palabra con algunas preguntas que disparen esta conversación que me parece sumamente necesaria.
Para explicar el cuento como género literario, se ha recurrido a varias analogías, ingeniosas unas, poéticas otras. Para la brevedad, por ejemplo, Horacio Quiroga dice que es una flecha que cuidadosamente apuntada parte del arco para ir directamente en el blanco. Cuantas más mariposas tratan de posarse sobre ella para abandonar su vuelo, no conseguirán sino entorpecerlo. Mónica Lavín sugiere que es un género en vilo que anda por la cuerda floja con la gracia perfecta del equilibrista. La caída es mortal e inaplazable en la cuerda mágica. Y la tensión narrativa es como la correa del cuento, como aquel a quien ha tomado de la mano o del cuello de la camisa y no lo suelta hasta que llegue a la par que el escritor satisfecho al final. Para Anton Chejov, que habla de la revelación del cuento como un material que cuidadosamente se cincela. Él dice, para esculpir un rostro en una pieza de mármol es necesario quitar aquello que no es la cara. Julio Cortázar apunta hacia la noción del límite físico entre novela y cuento en su analogía del cine y la fotografía, en la que señala que mientras que el cine es de un orden abierto, el cuento es un espacio contenido en un solo momento que a su vez debe ganar sitio en profundidad con las emociones que despierta y debe extenderse en los vastos territorios imaginados del lector. De la experiencia de la escritura, Andrés Neumann dice que escribir un cuento se parece a viajar, empezar una novela a mudarse de casa. En cada cuento, uno se marcha ligero de equipaje para regresar pronto, exhausto pero satisfecho, con una sensación de ciclo completado. Hacia la novela uno va y viene, cargándose de objetos poco a poco, sabiendo que permanecerá en ella largo tiempo. En el recuento de las antologías del cuento mexicano, Alfredo Pavón registra el libro 20 cuentos de literatos jaliscienses, publicado en 1890 como la primera en su género. Sin embargo, no fue sino hasta 1926, o sea, casi 30 años después, con Antología de Cuentos Mexicanos de Bernardo Ortiz de Montellano, que aparecerá la primera mujer cuentista. Me refiero a María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira, firmando únicamente como María Enriqueta con su cuento El Tulipán. No es de extrañar que la integración de las mujeres cuentistas en las antologías mexicanas fuera tardía y hasta cierto punto azarosa, como la fue la aparición del primer cuento del que se tiene registro, Un rayo de luna, de Laura Méndez de Cuenca, publicado en la revista Eliseo Mexicano en 1889, y un año después que lo vuelva a publicar será con un seudónimo, Estela. Ello supone 75 años de distancia entre el primer cuento publicado por un hombre y el primer cuento publicado por una mujer. Si partimos del cuento mexicano moderno con la publicación Ridentem dicere verum quid vetat, ¿qué impide decir la verdad riendo?, de José Joaquín Fernández de Lizárraga, en 1814, en el periódico El Pensador Mexicano. A golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, la antología que hoy nos congrega se concretó como un proyecto editorial pensado para acompañar al lector por un viaje por el cuento mexicano contemporáneo. Pero este es un viaje distinto. Se trata de un recorrido que desde el trabajo de 100 mujeres a lo largo de poco más de 100 años de producción, de 1910 a 2018, lleva al lector por un panorama rico, diverso y también poco conocido de escrituras y de búsquedas literarias, en el que puede ver la transformación del cuento como género vivo que muta y que comparte otros territorios literarios como el del ensayo, la poesía y la greguería. También, como algunas autoras, aún sin ser reconocidas, fueron pioneras en México o se sumaron a géneros como el policiaco, lo fantástico, la ciencia ficción, contribuyendo de manera notable. Y cómo a través de ellas podemos tener otras perspectivas sobre la transformación social del país desde la Revolución Mexicana
la problematización política y cultural de las comunidades indígenas, o los movimientos feministas y de diversidad sexual en sus distintas etapas. Esta antología, comprendida en 3 volúmenes y 1000 páginas, además, articula la literatura mexicana no como un mapa delimitado por fronteras políticas, sino como una región pluricultural y plurilingüística, donde consideramos necesarias las voces de autoras que escriben en lenguas originarias y las méxico-estadounidenses que escriben tanto en inglés como en español. A golpe de linterna es el resultado de una labor de 2 décadas de búsqueda, de lecturas atentas, de diálogos con otros especialistas como Luz Lepe Lira, Susana Bautista Cruz, Andrea Balanzario Gutiérrez y Santiago Vaquera Vázquez, especializados unos en literatura chicana y otros en literatura en lenguas originarias. Es también el resultado del esfuerzo y del empeño de una editorial independiente y su responsable, Iván Trejo, que trabaja en los márgenes del centralismo para que este proyecto editorial sea una realidad y entregar a los lectores un festín literario con un centenar de mujeres que hoy, en este momento, pueden verse y reconocerse dentro de su propia genealogía y de su propia tradición literaria. Gracias a todos los que hacen posible la FIL Guadalajara por brindarnos este espacio. Bienvenidos todos y todas a esta celebración. Este espacio virtual que compartimos desde Guadalajara, Monterrey, Jalapa y Ciudad de México hasta sus casas, nos acompañan 2 escritoras que han dedicado gran parte de su obra al cuento. Ellas son Socorro Venegas y Magaly Velasco Vargas. Ambas grandes lectoras y estudiosas desde la academia como Magaly o desde el trabajo editorial como Socorro. Y ellas además tienen una gran conciencia de esta larga genealogía de mujeres en la literatura mexicana. Bienvenidas Socorro y Magaly, gracias por acompañarnos para celebrar y nombrar a estas voces que no solamente están en A Golpe de Linterna, sino todas aquellas que tejen una genealogía en la literatura mexicana escrita por mujeres. Gracias, Liliana. No sabes cuando tomo la palabra. Muchas gracias. Sí, porque ya estamos muy emocionadas, Socorro y yo, seguro. Socorro también. Yo me siento muy, muy emocionada y muy dichosa de estar en esta tarde en la FIL virtual, la primera, así. Y que nos hayas invitado, para mí también es un privilegio, porque además del esfuerzo editorial y del valioso trabajo que, como bien acabas de mencionar, es el fruto de 20 años, de 2 décadas de investigación que me ha constado, porque tengo el privilegio de conocerte desde hace por lo menos una década. Creo que es digno de celebración la llegada de estos 3 tomos con un símbolo tan significativo como la bicicleta, una mujer en bicicleta. Qué lindo. Yo creo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que platicar aquí, desde la factura de la calidad editorial que cuidó Iván a través de Atrasalante, la editorial, el arte y luego todo el contenido. Todo lo que está dentro, estas voces a través de un siglo. Muchísimas gracias, Liliana. Muy dichosa de estar hoy aquí. Pues yo me sumo a este espíritu festivo que acaba de representar ahora Magaly. Muchas gracias por invitarnos, Liliana. Muchas gracias y felicidades a Iván. Me parece un gran acierto editorial darle espacio, darle cabida en su catálogo, en Atrasalante, a este proyecto. Y son 100 años, más de 100 años de cuento escrito por autoras, Liliana, y yo sé que de esos 100 años te conozco desde hace 16, y lo sé porque cuando tú y yo nos conocimos, yo estaba embarazada, todavía no nacía mi hijo, pero ya estaba pues en esos tiempos,
Y de verdad que fue maravilloso haberte encontrado en Cuernavaca, la ciudad donde yo vivía. Y quisiera destacar eso, tanto Magali como yo hemos trabajado y desarrollado gran parte de nuestra carrera literaria fuera del centro, ¿no? Lo más importante quizá que hemos escrito y que hemos publicado ha sido desde los márgenes, esos márgenes de los que hablabas, y que me parece muy importante que aquí queden revelados, y que quede revelado que cuando hablamos de estas escritoras y de 100 años de autoras a las que no conocemos en su mayoría, no estamos diciendo que ese sea su lugar natural, todo lo contrario. Ellas no tienen nada de raro y su obra no tiene nada de extraño. Lo extraño es que no las conozcamos, que no las leamos y que sea prácticamente imposible encontrar sus libros. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a la gente que está mirándonos en directo en esta transmisión, quienes después nos encontrarán después de que ya haya terminado esta charla, ya lo digo con nostalgia, pero a mí me gustaría también que habláramos sobre lo que comprende esta antología, que es el cuento. Para ustedes, ¿qué es el cuento? ¿Qué elementos son indispensables para narrar a través de este género? ¿Por qué lo han elegido? Por sobre todo, ustedes también escriben sobre otros géneros, desde otros géneros, pero el cuento ha atravesado gran parte de su obra. Sí, fíjate que es una pregunta que tengo también la fortuna de poder planteármela prácticamente cada año, porque soy profesora de la Facultad de Letras Españolas y una de las materias de cajón que yo doy es curso monográfico de cuento hispanoamericano del siglo XX. Y siempre me ha gustado decirlo que es un privilegio y un regalo de la vida poder dar esta materia. Se los doy a los de primer semestre. Entonces recibimos a las nuevas generaciones con este curso. Y en el curso, pues, vemos, ya se imaginarán, a todo el canon, ¿no? Todo el canon latinoamericano del siglo XX. Y constantemente, pues, me toca releer, cambiar, de Cortázar, pues, ya leemos otra cosa. De Silvino Campo, pues, leemos otra cosa. Les doy a leer a Marosa Di Giorgio con estos relatos que eróticos y tan maravillosos y tan extraños que rompen completamente con la idea de canónica del cuento, como bien también lo decías al principio de esta charla, Liliana, ¿no? Con todos estos elementos, desde el cuento moderno ya bien preciso por Edgar Allan Poe, el efecto único y la unidad de impresión y todo esto, y después Chekhov y todas las cuestiones estilísticas que de alguna forma recupera en su decálogo Horacio Quiroga, y las reflexiones de Julio Cortázar y el cuento diferente de Borges y cuál lo fantástico de uno, lo fantástico del otro. Es decir, creo que el cuento, además de los elementos que nuestros escuchas ahorita pudieran tener en mente y etcétera, al menos a mí me ha obligado a durante mucho tiempo estudiarlo y escribirlo. Bueno, la escritura no ha sido obligada, pero obligado por la reflexión de, yo me quedé mucho con el cuento fantástico, ¿no? Hasta hice un doctorado sobre eso, ver cómo funcionaban esos mecanismos que yo me los imaginé siempre como una cajita de música, ¿no? Que abres la cajita de música donde está la bailarina ahí, que recuerdo, nunca tuve una de niña, pero sí llegué a ir a casas donde había una, siempre añoré tanto, bueno, hasta la fecha no tengo una, ¿no? Qué raro, pero añoré tener una cajita de música con una bailarina y después descubrir el mecanismo oculto de cómo funcionaba que bailara la bailarina con el imán y estos engranes, creo que eso es lo que me permitió como entender un poco los mecanismos
del cuento, en este caso también del cuento fantástico, pero esas primeras impresiones de lectura del cuento desde la infancia hasta la fecha sigue intacto, ¿no? O sea, para mí el cuento es un género que te da una experiencia completa de imaginación, de sensación, y después cuando vas analizando esta perfección en cuanto al lenguaje, pero a mí lo que me subyuga del cuento es la concentración, ¿no? O sea, la concentración como un bocado de algo, o algo que se degusta, y algo que incluso se te, o un trago fuerte, ¿no? Un trago, un caballito de mezcal, que lo vas degustando, pero se acaba, ¿no? Se acaba porque no es una cerveza completa, ¿no? Es una cosa concentrada, pura, elixir, una ambrosía. Entonces, pues yo creo que todas atesoramos en nuestros recuerdos relatos, ¿no? Cuentos que nos marcaron de alguna u otra forma. Mira, mi gata jamás viene conmigo. Y hoy, mira, ahí está atrás. porque eso es lo que pasa cuando hablas de cuentos. Sí, te lo juro, nunca viene, jamás. Que quizá no hay una invitación más fascinante que la invitación a leer un cuento, la invitación a que te cuenten un cuento, ¿no? Seguimos todavía pensando y funcionando como alrededor de la hoguera y alrededor de algo que nos van a narrar y que nos va a ayudar a desentrañar este mundo en el que estamos parados y que no siempre comprendemos. Entonces, para mí el cuento significa eso, esa posibilidad de comprender, de acercarme, como decía Lizalde de la poesía, ¿no? La posibilidad de tocar al tigre. Para mí es eso el cuento, esa sensación de que estás al filo, de que estás arriesgando y jugándote todo en una historia, esa oportunidad de, después de que encuentras una grieta en la realidad, puedas meter la mano y luego ir entrando con todo el cuerpo a ese otro mundo que por alguna razón te llamó, a esa situación que resulta fascinante y que no puedes dejar intocada. Y ese movimiento de ida y de vuelta, ¿no? Donde tú cuentas una historia y terminas narrándote a ti mismo. Para mí, por lo menos el cuento que incluiste en esta antología, Lilian, el cuento que tú me pediste para este libro, tiene mucho de eso, de una exploración vital, de una búsqueda, de una pregunta esencial, ¿no? Acerca de cómo es sobrevivir cuando has perdido el mundo completo y poder hurgar allí, poder hurgar en esta herida que nos deja la pérdida. Me parece que ha sido para mí la oportunidad que me da el cuento, la opción de construir una poética distinta a cada relato. Por eso entiendo a esos escritores, a esos grandes cuentistas que hacían decálogos y los traicionaban en su siguiente cuento, en su escritura, porque no puedes mantener las reglas. Afortunadamente, nunca las mantienes para toda tu escritura. Y esa capacidad de reinventarte, de ese movimiento, esa cosa vertiginosa que tiene escribir cuentos, tal vez no la vemos en otros géneros. Quizás solo en ese rayo que puede partir el mundo, que es la poesía. Y me siento por eso quizá más cerca. Cuando escribo un cuento me siento mucho más cerca de lo que un poeta busca, del lenguaje, de la búsqueda que hace en el lenguaje, que de los narradores. A mí me gusta, bueno, debo decir que esta antología Golpe de Linterna lo expresé en algún momento hace poco, que son los libros, estos tres tomos son los libros donde a mí me gustaría habitar. Yo realmente estoy enamorada de todas las narradoras que congregué. Lamenté que por alguna razón de espacio o una razón netamente editorial no, no,
no se pudiera congregar a todas las escritoras que me hubiera gustado. Pero me gusta mucho leerlas a ustedes. Las conocí en diferentes momentos, pero bueno, esta investigación duró tanto que las conocí dentro de la investigación mientras estaba buscando cuentistas. Y creo que ustedes hablan cada una desde sus espacios, desde sus experiencias vitales, sobre la violencia, sobre la muerte, sobre el dolor de la pérdida, sobre el duelo, ¿no? Que es sobre todo lo que trata el cuento de Socorro que me permití elegir para esta antología. Y creo que es, lo elegí porque creo que de todos tus libros de cuentos, siempre te recuerdo con esa imagen, con ese cuadro de Goya, y cuando el personaje o el narrador, no lo recuerdo con precisión en este momento, que dice, ¿quién no es un perro semihundido? Y yo creo que es una manera de apelarnos a nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? De sentirnos de esa manera. Y también a Magali con ese cuento que está en Tordo sobre Lilas, ese cuento que también se titula de esa manera, sobre cómo la violencia sistemática también es de manera azarosa por el capricho de personas que pasan para llevarse a una niña y asesinarla, ¿no? Abusar de ella y asesinarla. Lo cuentas además desde este espacio que es Ciudad Juárez, que es mi ciudad de la infancia, conozco esos atardeceres color vermellón, esa arena fina que traspasa por las ventanas y por las puertas, no importa cuánto limpie, siempre va a haber arena del desierto ahí, y una ciudad que podría ser, que es tan hermosa en sus cielos, pero que a ras de suelo es tan violenta y es tan devastadora. Creo que de entre todas estas escrituras y de todas estas lecturas, me parece que he logrado una gran diversidad de voces, de temas y de búsquedas de cada una de ustedes. Yo me alegro mucho de que estén aquí. Y hablando justamente de mi experiencia como lectora y de recordarlas a ustedes con imágenes o con cuentos muy específicos, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes recuerdan a la primera o a una de las primeras cuentistas mexicanas que leyeron y cómo recuerdan esa experiencia? Vas, Oco, vas. Oye, yo uno de los recuerdos, hay varios, pero quizá uno que atesoro y que cuando doy talleres de cuento, de narrativa, siempre traigo este cuento conmigo como un talismán, y es un cuento muy breve de Inés Arredondo, en un tiempo en el que nadie hablaba de minificciones, y esta, por supuesto que me parece un cuento perfecto. Es un hachazo, es un cuento deslumbrante que se llama Año Nuevo y que no ocupa ni media página, así de breve, de intenso y de completo. Es un universo completito el que vemos allí, con una elipsis perfecta donde ella logra quitar la paja de 364 días para dejarnos solo ese momento, además, en el que ella viaja en el metro y va muy triste, y ella dice por otras razones, tampoco le importa decir por qué, y va llorando, y frente a ella, allí mismo en el vagón del metro, detenido también del pasamanos en el vagón,
va un negro, así lo llama ella. Y cuando yo le he hablado de este cuento a algunas escritoras o académicas norteamericanas, se asustan un poco de la palabra negro, pero así está escrito y yo creo que también es una marca de su tiempo que no se preocupara por ser políticamente correcta. Ella estaba haciendo literatura y es una historia tremenda donde aparentemente lo único que sucede es que ese hombre la acompaña con la mirada. Ella dice en esta historia: la mirada es lo más profundo que hay, que es toda una postura estética y ontológica y literaria también, ¿no? Esa exploración de lo que una mirada puede darte, del mundo que te puede comunicar, en fin. Entonces, siempre tengo ese cuento muy presente, ¿sabes? Y varios de Nelly Campobello, los relatos, su historia, en fin, hablaría de ese. Sí, fíjate, coincidimos con Inés Arredondo. Yo creo que como contemporáneas que somos, y nos tocó este intenso cambio de siglo XX al XXI, ¿no? Que creo que recuerdo ahora pues nuestras charlas con Socorro, con Liliana, en los encuentros de escritores, en los encuentros de becas, en los viajes de ferias, así como que siempre hemos coincidido en varias esquinas de esta República Mexicana, de las letras, para bien. Recuerdo nuestras charlas sobre las formaciones que recibimos en cuanto a los escritores que nos daban a leer, que eran escritores hombres, ¿no? En el caso de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, pues sí había un contraste en los programas con lo que ahora estamos nosotros enseñando. O sea, eran programas donde había uno o dos nombres de mujeres frente a 20 de hombres, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que incluso desde la prepa, yo leía puros hombres. O sea, en la prepa secundaria, yo leía puros hombres. O sea, no me viene a la mente una autora, excepto Agatha Christie, era la única que leía de secundaria, Agatha Christie. De ahí la mayoría eran hombres. Y ya en la universidad pues, nos dieron a leer Inés Arredondo, que era como lo más ya ultra moderno, ¿cómo decirlo? Underground, ¿no? Leer a Inés Arredondo, a Castellanos, Elena Garro, ¿no? O sea, como que esta triada ahí estuvo presente. Aún así, yo siempre no, como que no veías esta ausencia de escritoras, pero sí llegábamos a preguntarnos como, bueno, y las mujeres, además de Sor Juana Inés, o sea, de Sor Juana Inés hasta el medio siglo, al principios del 20, ya no hay mujeres. Era como que, ¿qué les pasó? ¿Se quedaron dormidas? ¿O no tenía que contar? ¿O qué sucedió ahí, no? Porque cuando te enseñaban literatura mexicana del 19, pues no. Entonces yo creo que esto se reflejó también en mi escritura. Tengo una plaquette de cuentos muy chiquita que la publiqué cuando tenía yo 18, 19, y la mayoría de mis narradores son hombres y de personajes son hombres. Entonces yo hasta tiempo después tuve conciencia de que por qué yo escribía como hombre, o sea, como hombre, que personajes hombres, porque no estaba en contacto con literatura escrita por mujeres hasta después, que fue mi objetivo. Dije, tengo que leer a mujeres. Y entonces así comencé o sea, llegué muy tarde, por ejemplo, a Nelly Campobello o a Josefina Vincens o Amparo Dávila, llegué tardísimo, o Guadalupe Dueñas. O sea, ya un sinfín de mujeres que empecé a leer, latinoamericanas, españolas. Y entonces sí me acuerdo muy bien que leer, por ejemplo, a unas puertorriqueñas, que en su momento no sé cómo llegaron a mí esos libros, pero me impactó mucho la de Rosario Ferrer, y luego empecé a leer más de mujeres, dije, ¡ay! Así contamos las mujeres. O sea, como que este transitar
a aprender a leernos y también a escribirnos. O sea, para mí eso fue una revelación. Y yo creo, Liliana, que este trabajo que acabas de hacer, o sea, que te tardó un montón, pero este trabajo es la resolución de todo este trance puente 2021 que, bueno, para mí es muy simbólico. O sea, son muchísimas cosas. Es formación, es apertura, es renovación y es un giro, pero completamente un giro, ¿no?, al canon. Yo creo que esto que acaba de decir Magali es muy importante porque es... quizá en algunos espacios académicos se ha logrado modificar un plan de estudios, pero es muy difícil mover esas estructuras, renovarlas, que se revisen, ¿no? Es un poco como empujar un mastodonte todo el tiempo. Entonces, un proyecto como este tiene además la relevancia de que es formativo. Yo no estudié literatura, mi licenciatura no fue en literatura, yo estudié comunicación social y lo que hacía era escaparme a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y me metía a las clases que me interesaban. Entonces, así fue como pesqué otras lecturas, otras voces, también era una amante de las bibliotecas. Entonces, tiene que haber un esfuerzo personal, una curiosidad individual que no viene alimentada ni por la escuela, ni por el círculo literario en el que te muevas, y menos si no te mueves en ningún espacio formal para estudiar literatura o para escribir. Y entonces tienes que buscarlo y esas búsquedas de verdad que pueden ser intensas y no son sencillas. O sea, encontrar a las autoras del siglo XX, a las escritoras, a las cuentistas, a las que Liliana ha encontrado, ha significado muchas veces, y Liliana nos lo podrá contar, ir a sus lugares de origen. Ella se ha peinado este país haciendo esa búsqueda. No es sencillo. Y parece que solo las puedes encontrar en justo los márgenes. Entonces, esos márgenes que son las colecciones de libros raros en las bibliotecas, especialistas que tendrán una edición única de una escritora. Y lo importante, Lilian, es que ahora tenemos la posibilidad de releer el canon, de revisarlo, que es un proyecto importantísimo para nuestra literatura, pero es algo que hay que emprender para todo el continente, porque tenemos velada toda la producción literaria de este continente escrita por mujeres. De ese tamaño, sí, es la deuda. Sí, así es, efectivamente. Yo cuando me aventuré a esta investigación, tenía 20 y pocos años, no sabía que me iba a tomar tanto tiempo este trabajo. Me lo anunciaba mi directora de doctorado, pero hice oídos sordos. Yo estaba en España, estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, y dije, tengo que volver porque tengo que hacer esto. Y siendo yo de la ciudad de Chihuahua, entendiendo la opresión de lo que implica las políticas del centralismo, que es una de las mayores formas de opresión en nuestro país, dije, tengo que ir al encuentro de todas ellas. Y es así como te conocí. Caminando por la calle, había ido, creo, al Instituto de Cultura de la ciudad de Cuernavaca y caminando por ahí, rondando con mi mochila, porque solamente llevaba una mochila de mochilero, te encontré, estabas embarazada, ya, yo creo que ya a punto de dar a luz, estabas muy embarazada, y así me hice el encuentro de muchas autoras que conozco, que seguimos comunicadas. Cuando yo comienzo, o cuando me parece importante hacer esta revisión, me di cuenta de que muchos académicos y que hacen esta historiografía de las mujeres, hablaban siempre, se remontaban a Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Sor Juana, e inmediatamente brincaban a Rosario Castellanos. Y entonces
Yo también lo hice por desconocimiento, por repetir una serie de discursos que ya estaban dados, que nos lo decían como si eso fuera lo cierto y lo único, el único discurso, pero que finalmente emprendiendo el catálogo de cuento, la historia secreta del cuento mexicano, que reúno a estas, voy tomando a estas escritoras nacidas a finales del siglo XIX, atravesando el 20 para llegar hasta nuestros días, y que son más de 500 cuentistas que han escrito por lo menos un libro de cuentos, que han llegado hasta esta meta que es publicar. Son más de 500 y más de 900 libros. Y cuando yo presento este catálogo, la pregunta de muchos fue, ¿y son buenas? Porque es una manera también de justificar que no estén dentro del canon o que no estén invitadas, que no se homenajeen, etcétera, pensando que son malas, ¿no? Entonces, es por eso que acudí gustosa al llamado de Iván Trejo con su editorial Regiomontana, Atrás Alante, para demostrar que todas ellas, o la mayor parte, son muy buenas, y hay algunas otras que son verdaderamente extraordinarias. Y claro, hay algunas mediocres, pero también como hay muchos escritores hombres mediocres, ¿no? Y que a ellos sí los invitan a los encuentros literarios solo por el hecho de ser hombres. Y bueno, yo les, atendiendo todo esto, atendiendo a que efectivamente llegamos un poco más tarde que las escritoras más jóvenes a todas estas lecturas, a estas mujeres escritoras en México, ¿ustedes se sienten identificadas ahora que conocemos a más escritoras? ¿Ustedes se sienten identificadas? ¿Con qué escritoras se sienten identificadas, escritoras mexicanas? ¿Quién reverbera dentro de su mente o de sus obsesiones y con la que compartan algo? Fíjense, amigas queridas, no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años yo les mandé como un cuestionario porque estaba haciendo ahí un ensayo sobre el nuevo canon y qué escritoras creían ustedes que eran de su nuevo canon, ¿no? O sea, escritoras que ya las habían marcado. Y esto fue bien interesante porque me contestó Liliana, me contestó Socorro, me contestaron varias. Y recuerdo que alguien que surcaba todas era, por ejemplo, Amparo Dávila, ¿no? Como que a todas nos había marcado muchísimo Amparo Dávila, Rosario Castellanos y Garro también, pero me acuerdo mucho de Amparo Dávila, creo que fue así como una voz. A mí me gusta mucho leer a mis contemporáneas, o sea, a Socorro, a Norma Lazo, que no es muy mi contemporánea, pero yo me acuerdo Norma Lazo leer su primer libro de cuentos, también me dio un impacto, ¿no? Importante, de estos cuentos góticos, urbanos, violentos, finiseculares. Y Cristina Rivera Garza con esa novela de Nadie me verá llorar, también fue impactante para mí, decir, wow, o sea, Cristina Rivera Garza. Aline Peterson, por ejemplo, ¿no? Como esta autora un poco ahí media escondida, pero bastante intimista, psicológicamente sus personajes me impactaban. Pues yo creo, no sé, son muchas, pero pero sí, ahorita para no llenar de nombres, pero recuerdo, no sé, estos nombres, ¿no? Como importantes de resonancias. Sin pensar tanto si son de mi generación o no, te diría que para mí han sido fundamentales Patricia Laurent Cooley, que es esta escritora regiomontana,
de una mirada poderosísima y me parece que poco leída, que merecería mucha más atención toda su obra. Es impresionante. El Camino de Santiago para mí fue una revelación. Y lo mismo diría de una autora cuya obra es mucho más conocida, Cristina Rivera Garza, que con ese libro, con esa novela que acaba de mencionar Magali, con Nadie me verá llorar, pero también con sus cuentos. Cristina, me parece que aquí, fíjate, que hay que señalar un proyecto editorial que ha sido fundamental en la difusión de la literatura de jóvenes escritoras mexicanas, el proyecto de Tierra Adentro, donde muchas publicamos nuestro primer libro, y generalmente era un libro de cuentos. Y yo recuerdo allí haber leído, no sé si cuentos o la poesía, me parece que más bien fue la poesía de Cristina Rivera Garza, una escritora que se mueve muy bien en estos géneros, estupenda ensayista también. Pero allí también están publicados los cuentos de Patricia Laurent y también otras escritoras. Me siento cerca también, me gusta esta exploración de lo siniestro de Iris García Cuevas, que está incluida en la antología. Por supuesto, la búsqueda de Claudina Domingo también me parece interesante. Autoras más jóvenes como Brenda Lozano o la propia Brenda Navarro, que ha sido un descubrimiento importante. En fin, creo que es de verdad un momento... que siempre ha sido el momento, pero ahora podemos quizá encontrarnos y comunicarnos mejor, encontrar nuestros libros, quizá porque hay más acceso. Entonces, y sin que esto, que parece que hemos ganado ya espacios, se vuelva un discurso triunfalista o de decisivo, de decir ya conseguimos estos espacios, porque hay varias autoras del siglo pasado, algunas quizá en tu antología, Liliana, que habían conseguido cierta visibilidad y reconocimiento. Como editora he encontrado escritoras con ese perfil, que ganaron el Vita Valencia, que ganó el premio Javier Villaurrutia allá en los 70, y después fueron tan ninguneadas, fueron tan acosadas por el establishment literario de la época, que era predominantemente masculino. Y ese acoso valió que se exiliaran a veces no solo de su país, sino de la escritura. Entonces, nunca ganamos esta batalla. Tenemos que estar presentes y tenemos que hacer una comunidad y leernos. Y sí, conocer nuestros trabajos literarios es la única manera. Me parece también muy importante que hayas dicho que algunos de los textos que van a encontrar en la antología son mejores que otros. Eso está muy bien, porque al final son los lectores los que deben tener la posibilidad de decidir qué quieren leer, y si quieren explorar y conocer más de una autora, eso lo deciden los lectores. Lo que no debe ocurrir es que desde afuera y por razones extraliterarias se define lo que el canon debe ser, lo que vale la pena y lo que no, y donde casi siempre lo que queda fuera y lo que no vale la pena resulta ser lo que escriben las mujeres. Así es, Socorro, Magali. Me encantaría seguir conversando con ustedes, pero el tiempo no corre a nuestro favor. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, a toda la gente que está viéndonos en este momento. Estamos recibiendo todos los comentarios. Nos preguntan dónde pueden conseguir los 3 tomos de la antología. Se consiguen en este momento en la página Ediciones Atrás Alante. Y también en unos días más estará la versión digital y se podrá comprar desde Amazon. Pues les agradezco muchísimo a todos. Comentarles que, por último, que el título de esta antología, A Golpe de Linterna, la debemos a una frase del cuentista argentino Andrés Neumann, que dice: la novela es la luz del día o de la luna llena. El cuento, solo un golpe de linterna en una habitación oscura. Estamos seguros que estas 100 voces de mujeres tan diversas deslumbrarán a sus lectores
con un golpe de luz. Agradecemos nuevamente a la FIL Guadalajara este espacio de encuentro con los lectores. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. La 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 la